querida Barranca Bermeja. Qué rico despertar nuevamente hoy 27 de marzo del 2017 aquí con todos ustedes en este lunes, iniciando semanita rica, deliciosa, con clima, mejor dicho, espectacular. Venimos de un plan arrunchis tremendo, bueno, quienes tuvieron la oportunidad. Y me encanta estar, aunque un poquito maltratada de mi voz, con todos ustedes aquí presentes, como yo sé que también lo está mi querido compañero Sergio Andrés Silva, a quien le voy a ir por aquí a darle un pico. Dios la bendiga, Rosy. Pegarle la peste. Buenos días, queridos televidentes. Bien, bien, Rosy, como tú lo dices, con este clima que a muchos nos pone con gripa. Que nos pone dudosos. Nos pone como así, ¿será que nos levantamos de la cama? ¿Será que no? Pero hay un compromiso grande con todos ustedes, caramba, y hay que estar aquí contra viento y marea, siempre y cuando no pase a mayores, porque ya eso sí, ya es, claro, quien dice, es no, ajeno a nuestra voluntad. Y sirve de vez en cuando el fresquito, calor acá en Barranca. Sí, y para eso, esta semana empezamos con una receta dulce, Rosy. Dulce. A mí me encanta esta receta porque ya hemos aprendido a manejar la pastica, que ya les vamos a decir cuál es. Pero de verdad que es muy rica, muy deliciosa, y es una forma de ver cómo seguir utilizando el mismo producto. Sí, claro, ¿no? Claro, la masa de crepe o la de panqués es muy rica, muy versátil para los desayunos, para una once, para un refrigerio. Hoy la vamos a hacer con frutas y helado, algo dulce. Ok, entonces vámonos a ver ese recetario de hoy lunes en A Pedir de Boca. Crepes de frutas con helado. Ingredientes: 3 fresas, media manzana, un banano, 3 uvas, 50 gramos de leche condensada, salsa de mora, helado. Para la masa, 250 gramos de harina de trigo, medio litro de leche, un huevo, azúcar al gusto. De frutas con helado, caramba, qué cosa más rica y más deliciosa. Ya ustedes vieron los ingredientes en pantalla, pero como siempre nosotros los retocamos aquí, así claro. Que vamos a observar, Wilson, entonces, ¿qué tenemos por estos lares? A ver, tenemos banano, fresas, uvas, manzana. Aquí tenemos la masa de crepe, ya nuestra receta dio las cantidades, es muy sencillo. Sí. Por este lado tenemos para emplatar, vamos a utilizar en este caso unas galletas Chif, unas Oreo. Esta es la masa de crepes ya preparada. Vamos a hacer unas para que los televidentes miren cómo es el proceso. Para que y emplatar. Ya ahorita, después, cuando estemos emplatando, montamos el helado y decoramos. Ok, perfecto. Es algo muy sencillo. Manos a la obra. ¿Y qué es lo primero que tenemos? A ver, vamos a hacer la masita de crepes, que es lo caliente. Acá ya tenemos el jugón prendido. Bueno, vamos a hacer el crepes como tal, porque sí, la masita ya la traemos aquí preparada. Esta es la masa de crepes como tal. Okay. La preparación que vamos a quedar. La vez pasada, una de las recetas que preparó Wilson fue panqués, es con la misma masa. Esta va a quedar un poquito más ligera, no necesita ser tan compacta. Esta en la receta, como lo vieron, tiene azúcar, que la idea es que va a ser dulce. Ok. Entonces, muy chévere. Bueno, vamos a ver entonces si esta consistencia es como más sueltica. Sí. El sartén tiene que estar previamente caliente. Ajá. Me gusta tu técnica. Uno siempre llega y lo agrega así, normal, y listo, sí, el pollo. No. La idea es que quede parejito, que no queden partes gruesas. Bueno, está chévere, me gusta. Él mismo va cogiendo ahí. Como lo pueden estar viendo allá en casa, él mismo va cogiendo. Y ya. Okay, ahí de pronto tapamos como para que sea más rápido. Bueno, esto no demora nada, ya ahorita mismo volteamos. Nosotros cuando queremos hacer los crepes en casa, Sergio, siempre tenemos la costumbre de agregar bastante, por lo menos yo agrego bastante que para que quede más grueso, porque como ya saben, por ahí tengo el ojo más grande que la tripa. Pero ¿por qué no es lo ideal? A ver si atinas a lo que a mí me pasa. A ver, si de pronto no me equivoco, cuando usted lo hace grueso, no puede hacer esto. Entonces, la idea es que una es buena... Ni siquiera puedo voltearlo, Al quedar grueso, se va a cuartear, se va a partir. Cuando lo rellenas, cuando lo doblas, cuando haces cualquier forma... Ya yo me lavé mis manitos. Se va a cuartear, se va a partir. Una bolita de harina. Entonces, el crepe es una masa muy, muy delgada. Sí. Ya acá se puede voltear.
Eso veo. Que se rompe. Aparte, recomendable que también el tipo de sartén, ¿no? Que tenga sí, teflón. Tiene que ser una sartén teflonada. Ajá, que tenga el teflón ahí completico, porque a veces pecamos en intentar hacerlo humildemente, en el teflón que ya está rayado, el que ya... No, en el que hacemos las arepas. Año, en el que hacemos las arepas y no, ya. Ya ahí... Tiene que quedar así. Mire, qué chévere. Que se pueda... Doblar y él vuelva a coger. Esa es la consistencia de un crepe. Que se parta puede pasar al prepararlo. Ajá. No sé si quieres de pronto hacer sí, una. Quiero intentar hacer la una. Cantidad es no la cuchara tan llena, así, okay, en así. Este sartén. Dependiendo okay. del sartén, se va la cantidad de preparación. Ok, vamos a ver entonces si yo le atino la cuestión. De una, lo botas de una. Ok. Ponlo ahí para que no haga reguero y ya, ahí vas dando la estoy vuelta. Aquí haciendo la vueltica. Es muy sencillo. Yo creo que las amas de casa son expertas haciendo arepas, haciendo de pronto fritas. Anda, se me descuadró. No, ahí ya queda, no ¿sí? importa. Bueno. Ajá, la idea es que no quede grueso, muy grueso en algunas partes de la preparación, de la circunferencia, para eso, para que pueda poder manejar, Entonces, este ya igual, no demora nada, lo sacamos. Todo es de una. Me encanta cómo se sopla, ¿no? Se sube. Sí. Se parece a la tradicional arepita cañera. Ay, un día de estos voy a traerles a mi esposo para que les prepare la arepa cañera, caramba, delgadita y simplecita y riquísima, que se puede combinar con suero, con queso, con huevito revuelto, con picadillo de un guisito de carnecita sudadita así, riquísima. Ahí ya queda. Para que ustedes con esas son suficientes. Sí. No, hay cuatro apenas. No son suficientes. Pero bueno, mira, yo quiero comentarte lo siguiente. Si sabías que hoy, 27 de marzo, se está celebrando el Día Internacional del Teatro. Hoy se celebra el Día Internacional del Teatro, así que felicitaciones para todas las personas que dedican su tiempo precisamente a este arte tan bello, tan bonito, y que tienen esa otra cara en el buen sentido de la palabra, porque no es fácil uno de pronto ir a representar o a interpretar un papel que en ocasiones es completamente diferente. En una ocasión es el triste, en otra ocasión es el feliz, en una ocasión es el bueno, en otra ocasión es el malo, y bueno, eso es berraco, así que felicitaciones para todas las personas que dedican su vida al teatro. Claro, Rochi, tú lo has dicho, si es solo en teatro, todo lo que es puesto en escena es muy complicado. Sí. Muestra concreta, nosotros como cocineros, yo creo que mi compañero Wilson y con yo... La diferencia es que tenemos la misma cara. La pasamos muy chévere acá y lo que estamos haciendo es algo nuevo para nosotros. Sí, señor. Bueno, presentar, sabemos es cocinar. Cocinar, sí, bueno. Nos repartimos la fruta, sí. Tú vas a picar y yo pico acá y vamos okay. a hacer... cada uno la receta. Okay. En cuadritos, sí, brunoise o con cassés, como lo hemos venido haciendo, podemos uh-huh. picar. Ay, pero toda. Sí, tú coges okay, dos uvas, ya. Dos uvas y cada uno vamos a hacer la preparación. Ya. Como siempre hacemos dos preparaciones. Uh-huh. Ya yo estoy aquí por y siempre lo he repetido. Eres la prueba fiel para las televidentes de que lo que preparamos acá es muy también sencillo lo y hacer, se sí, los en novatos. Casa lo pueden preparar. los novatos también podremos hacerlo. Bueno, las ya fresas, tengo aquí el corte que quieras, yo lo voy a hacer acá como en bastoncitos, partí en cuatro las uvas, ajá. Las fresas como en bastoncitos que quedaran del mismo tamaño. Y la manzana. Ok. Los bastoncitos. Bueno. Sí. La manzana vamos a utilizar también para decorar. Vale. Yo lo voy a hacer también así en cuadritos. Entonces, acá voy a partir. Bueno, ya saben, mis queridos televidentes, que estas recetas, si usted la puede llegar a practicar, a realizar en casa, como yo lo estoy haciendo cada 8 días, sí, señoras y señores, pueden estar ustedes también haciéndolas y subiéndolas foticos a través de nuestra fanpage de Facebook, A Pedir de Boca, para que ustedes, bueno, podamos demostrarnos que verdaderamente toman papel y lápiz y lo que hacen en casa, lo que ven a través de enlace de televisión con su programa A Pedir de Boca, pues verdaderamente lo están haciendo en casa. Así que ya saben, recuerden subir esos foticos y dejarnos el mensajito en nuestra fanpage de Facebook, A Pedir de Boca.
Claro, ya yo tengo aquí el corte. Es la idea, Rochi, así como tú lo haces y por ahí nuestra compañera de cámara, Paula, también nos ha comentado que ha hecho las preparaciones. Sí, yo este fin de semana preparé el rollito primaveral frito, sí, y mi querida Paulita preparó la tortilla española. Sí, así aquí Paulita es nuestra querida camarógrafa. Ella preparó la tortilla española y dice que le fue súper bien. Es que de por sí a pedir de boca se presta para que todas las amas de casa, para que todos los amos de casa también. Con eso es suficiente. Sí, no, venga, hagámosle más. Ellos... Se olvidaba que le gusta mucho el dulce. Estas recetas son especialmente hechas para Rochi, nuestra querida productora. Isabel, sí señor, un besito para Misa. Allá que la tenemos en el máster y a los chicos del máster, porque ella está ya muy pendiente de que todo salga de la mejor manera. Así que picos y besitos para ella. Bueno, ya tenemos los cortes listos. Faltaría solo banana. Ah, el bananito, sí señor. Bueno, yo voy a ir retirando esto por acá mientras tanto. Igual el banano que tome mismos cortes. Ajá. Todo tiene que ser muy parejo. Ah, todo tiene que ser así también. En sí, si haces un corte que con la fresa, con la uva, que queden parejitos. Vale, pues entonces vamos a hacer los cortes aquí para que todo pueda quedar de la mejor manera. Ante todo, las recetas son presentación, ¿no? Sí, claro, todo entra por los ojos. No, y estas son recetas que ya muchas amas de casa dirán, no, ya yo me la sabía, ya yo la he hecho en casa, pero usted la sabía decorar como se decoren a pedir de boca, pues bueno, eso es lo interesante para que usted venga y se pegue a través de las pantallas de Enlace Televisión y pueda decir, ah, caramba, perfeccioné mi técnica. Así que... Sí, algo diferente. Algo diferente. No me canso de decirle, Rochi, a los televidentes que cocinar es tan sencillo, ya todo está inventado, lo que hay es que innovarlo. Entonces... Oiga, un saludito allá para Norita, María Cristina, para Doña Elisa, para... ¿quién más? Oiga, la vez pasada me preguntó Julito Rafael, que también es un fiel televidente. Un abracito y un besito para él, que también se conecta. Él nunca marca, pero también se conecta. Pero bueno, invitándolo para que marque a través del 620-242 y nos diga si allá con Doña Nilsa de verdad está aprendiendo a cocinar con a pedir de boca. Claro, puedes adicionar ahí. Acá, ¿qué voy a hacer? Okay. Mezclar con leche condensada. Ok. Una cucharadita es más que suficiente. Listo. Esta receta es dulce, obviamente manejándolo muy bien, ¿no? Balanceado, porque como decimos, de pronto es un coma diabético, es algo que va a aportar muchas energías. Para okay, los niños les encanta. Sí, y a mí también. Yo no soy niña, pero a mí también. Que quede aderezado. Y bueno, mientras tanto, vámonos a una pausa comerciales y regresando les mostraremos entonces cómo continúa precisamente nuestra querida receta el día de hoy. Receta dulce, fácil y sencilla aquí en Aperitivo. Crepe de frutas con helado. Sí, señor. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Los utensilios para la cocina y el hogar los puedes encontrar a muy buen precio y calidad en Representaciones y Distribuciones Giret, ubicados en la carrera octava número 872, Callejón Gutiérrez. Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento en el cuidado de la piel y mucho más. Muebles rústicos El Bosque con garantía total y madera de la más alta calidad. También encuentras filtros purificadores de agua. Visítanos en la calle 49, número 2122 y 2126. Casa Muebles Galería, para tocar lo mejor. Visítanos en la calle 49, número 2079. Teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. We'll be right back.
Bueno, y seguimos acá, Rochi, con nuestra receta. Crepe de fruta con helado, pero tenemos llamada en línea, Nora. Sí, tenemos a Norita. Nora, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien, bien, gracias a Dios. Nora, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bendice a Dios. Bien, Victoria, caramba. Ah, bueno, encanta. Nora, feliz de escucharla. ¿Cómo vamos? ¿Sí ha estado con nosotros con las recetas dulces? Sí, señor. No he podido llamar, pero siempre los miro. O sea, yo no me miro ningún programa de Nace Televisión. Ah, bueno, Nora, es la idea, es la idea. Que nos acompañe, que haga las recetas que preparamos acá y que, como lo decimos acá, los televidentes sean fieles a las recetas y lo preparen en casa. Que usted, sí, Rochi, me parece deliciosa esa ensalada que están preparando. Sí, sí, Norita, hay que hacerle a la cocina. Yo me he enamorado muchísimo de la, mucho más de la, o bueno, de mi cocina. Desde que estamos aquí en A Pedir de Boca, Norita, pero ¿cómo te ha ido con los postres? Porque la vez pasada hablábamos de que lo dulce para ti siempre te tomaba un poco del pelo. ¿Cómo te ha ido con los postres? Pues los postres sí, no me va muy bien. ¿No? Pero no. Ahorita mirando esa receta de esa ensalada me provocó y me provoca hacerla ahora para la tarde. Claro, sí, igual sí, los postres, Norita. Nora, que hemos hecho acá son muy sencillos. Ajá. Y es la idea de que vayamos paso a paso. Ya más adelante tenemos todo un año y todo lo que mi Dios nos tenga por delante para hacer recetas más compuestas, más especiales, y que tanto ustedes como Rochi se vuelvan unas duchas con nosotros en la cocina. Sí, para allá, para que prueben a ver qué tal le quedan las recetas a uno de las... Sí, Norita, claro que sí. Cuando quieras venir a nuestro set de Pedir de Boca, ya sabes que estás completamente invitada. Solamente es que le escribas aquí a la niña Rochi y yo con mucho gusto gestiono con mi querida Isa para que te podamos programar, ¿oíste? Así que ya sabes. Bueno, señora. Necesito bueno, saludos para todas las personas televidentes. Señorita. Ya, bueno, se fue Isa, iba a decir yo, se fue Norita. Pero bueno, continuamos bueno, entonces. Bueno, esto es muy sencillo. El rellenar lo podemos hacer de muchas formas. Los crepes de sal, de pollo, de champiñón, de jamón, normalmente los presentan, es muy común que los presenten así. Quedan como una empanadita. ¿Sí? Ya de pronto hay personas o cocineros que los presentan de otra forma. Quedan como pañuelos. Tenemos 4 masitas preparadas. Vamos a tratar de hacer las 4. Igual el relleno es suficiente. Entonces, si quieres rellenar. Voy a empezar rellenando yo. Tú tomas la idea. Es muy sencillo. Yo voy a dejar para hacer 2. Hago 2 acá. Voy a hacer estas como un conito, como mira. Como un conito, bueno. Como un conito. Aquí así, como servilletito. Y acá le pongo otro poquito. Pero vamos a ver aquí cómo me queda la cuestión. Yo lo voy a hacer así. Vamos a ver cómo me queda. Permítame, yo le voy a robar una fresita de acá. Señor, si usted ya tiene lo suyo, ¿para qué me va a venir a robar acá lo mismo? Para que me dé color. Para que me dé color. Ay, tranquilo. Y al final vamos a decorar con el helado. Ajá. Salsa de mora y podemos adicionar otro poquito de leche condensada. Y tenemos acá las galletas Chif y unas galletas de chocolate. Okay. En el recetario las amas de casa lo pudieron ver. Les dimos piezas. Piezas son las jirafas que le ponen en la decoración a los helados, a los niños. Sí. Entonces pueden hacer la presentación como quieran. Yo estoy aquí intentando emparapetar mi presentación porque quiero hacerla completamente. Vamos a robar otro platico por acá. Vamos a ver, estoy aquí como emparapetando la cuestión. Rochi se está puliendo en las presentaciones. Cada vez lo hace mejor. Sí, pero ahora me preocupa es cómo voy a rellenar yo aquí si ya sellé por acá. Doblaste, hazlo primero, rellena primero y después doblas. Ok. Vamos a rellenar entonces y después doblamos. Ya saben los televidentes en casa, esta receta es muy sencilla, así que recordemos, Sergio, el paso a paso. Sí, a ver, primero se tiene que hacer la mezcla de la harina con la leche, el huevo, el azúcar. El recetario les dio las cantidades y es hacer la masa, que quede homogénea, que quede sin grumos, que quede muy, muy, muy chévere. Okay. Hacer las tortillas, una sartén teflonada, pueden adicionar algo de aceite o de mantequilla en el sartén, no mucha. En este caso yo no lo hice, la sartén teflonada y ya.
No se me presta. Se hacen las tortillas. Después el picadito de fruta, en este caso las frutas que utilizamos acá, pero se pueden utilizar cualquier cantidad de frutas. Gracias a Dios tenemos una buena variedad acá en el mercado, y nuestro país es pues dichoso dándonos nuestra tierra los productos en variados en frutas. Y el aderezo, en este caso estamos usando leche condensada y vamos a decorar con mora. Igual pueden aderezar con milo, con chocolate rallado, chocolate blanco. Pueden utilizar un poquito de canela en polvo, ya es imaginación de ustedes. Bueno. ¿Cómo vamos? No se me dio como quería hacer la técnica, así. Bueno, pero ahí quedó. Rellenarla. Ahí quedó chévere, quedó como una X. Sí, más o menos. Que tienes el factor. Más o menos que tengo el factor. Y puedes decorar con algunas arriba. Nos quedó manzanita por acá. Sí, aquí también quedó manzanita y eso. Yo voy a decorar con la manzana. Vamos a agregarle aquí unas cuantas así, arribita entonces, como para darle ese toque de presentación. Sí, sí, que quede colorido. Bueno, yo creo que con esas sencillitas. Acá ahora voy sí a cortar la manzana. Ah, bueno, pero yo voy a reutilizar estas. Sí, y esa ya tiene aderezo. Entonces. Sí, ya esta tiene aderezo. Vamos entonces, mientras tanto, mientras yo termino aquí de ensamblar mi plato, nos vamos a una pequeña y chiquitica pausa, pero ustedes no se despeguen porque ya llega lo mejor, el ensamble final. El ensamble para poder... En A Pedir de Boca. Comer. Los utensilios para la cocina y el hogar los puedes encontrar a muy buen precio y calidad en Representaciones y Distribuciones Giret, ubicados en la carrera octava número 872, Callejón Gutiérrez. Mueblería Bolaños, dale vida a tu hogar con los mejores muebles, renueva tus ambientes y haz realidad el hogar que siempre has soñado. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Déjate sorprender en la sala de belleza Prince. Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos. Lunes y miércoles 20% de descuento. Calle 61, número 1936, Barrio El Parnaso. Casa Muebles Galería, para tocar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Bueno, eso es A Pedir de Boca, queridos televidentes, y nosotros ya estamos aquí, miren ustedes cómo va a coger el emplatado de Isa, genial. De Rochi. De Rochi, perdón. Bueno, sí, de Isa, porque allá hay que guardarle. Yo acá voy a ya aderezar. Aquí ya está mi abuela, parece un murciélaguito. La mora. Vamos entonces a hacerlo como quien dice los retoques finales, sí, ¿no? Ya no, ya sí, nos están trayendo el helado. Sí, señor. Vamos a hacerle... Que hacerle lo suficientemente aderezado. Como les decía ahorita, esto es un coma diabético. Le voy a hacer la técnica que me enseñó a hacer Wilson, Wilson la vez pasada, que con la pandilla. Sí, eso, la idea. Eso. Que aprendan. Ya vamos dándole, atinándole a la cuestión. Y vamos a, espérate, yo lo pongo por acá. La decoración con las galletas, como lo quieras hacer. Sí. Pongo acá. Okay. Probarme una de estas. Ok. La decoración, vuelvo y digo, es imaginación. Coquitos a las palmeras. yo también la tengo la cuestión. Pues a ver. A ver, a este ya solo faltaría el helado. Ajá. Vamos a hacer el helado unos queneles. Unos queneles con la cuchara. Queneles. Sí, el de queneles se le llama la forma de sacar el helado, no en bolitas, sino con la cuchara se hacen unas formitas como de balón de fútbol americano. Ajá. Bueno, entonces vamos a... No, esta se me destrozó acá, vean, puedo improvisar para que se den cuenta de que nada es acá... Se pierde. Sí, señor.
todo es imaginación. Bueno, y finalmente vamos las manos. Esperemos que llegue el heladito para finalmente poder... Ay, se me había caído una aquí. Si quieres puedes adicionar un poquitico de leche condensada también. Sí, pero me gustaría ya ahorita que llegue el helado. Para que se vea, para echarle así y poder terminar de darle más forma a mi ensamble, que ya va cogiendo formita por aquí, por este lado. Este. Tienes de pronto limpiar el platico, sí, claro. Siempre manejar en el plato, tiene que salir supremamente limpio. Limpio, completamente. Salsas, todo, que no se note de pronto que hubieron regueros, chorreaditos, aunque a veces los chorreaditos quedan como abstractos y sirven como decoración. Ajá. Normalmente uno tiene pensado un plato, voy a sacarlo de esta forma, se va a decorar de esta forma, y en el momento de sacarlo a la mesa, de sacarlo al cliente, uno cambia. En un segundo cambia la presentación, cambia la decoración. Sí. Una hojita, un chif, la salsa. Entonces todo se puede variar. Bueno. No sé si demora el helado. Alguien que por favor me diga si el helado demora en llegar. Vamos a usar de vainilla, pero a ver si de pronto llega demora. Bueno, vamos a ver si demora. De todas formas, queridos televidentes, estas y otras recetas ustedes ya saben que las pueden ir a degustar en su restaurante 920. 920, allá los esperamos. Sí, la idea es consentirlos allá. En el Hotel Barranca Bermeja Plaza, pero si usted también lo que quiere darse es un gustico así completamente diferente a lo tradicional, lo puede hacer precisamente también en las comidas rápidas de... Zona Rápida. Zona Rápida. Ya lo hemos dicho, es algo de mi propiedad, y igual allá los espero para consentirlos. Nosotros ponemos la comida, el servicio, y ustedes ponen el ambiente. Algo diferente en comidas rápidas. Sí, igual sí. En nuestro restaurante 920, ubicado en el barrio Colombia, estamos ofreciendo algo diferente los fines de semana. Comida costeña. Venga, estamos ofreciendo. Entonces, ¿tienes la cucharita? Sí, claro. Yo siento que me quedo aquí como muy pelado. Ahora que veo tu plato allá. Esa es la idea. Y bueno, el heladito, ya saben ustedes que lo pueden adicionar el helado en sus casas. Y nosotros, mientras tanto, por ahora, nos vamos. Recuerden que mañana nuevamente tenemos una cita con todos ustedes en este su programa A Pedir de Boca, de 10:30 a 11. Chao, chao. Dios los bendiga. Chao, chao.